Una poética del exilio, Hannah Arendt y María Zambrano, imagina un diálogo entre estas dos pensadoras del exilio, nunca acontecido aunque posible, puesto que ambas coincidieron durante el invierno de 1969 en París, aunque sin saberlo. El estudio comparativo de sus obras saca a relucir muchas concomitancias, sobre todo en lo que respecta a la experiencia del exilio. En Una poética del exilio, ellas toman la palabra. Y lo hacen desde un posicionamiento muy íntimo y personal de ser y estar en el mundo, es decir, de comprenderse en el mundo. Este lugar va mucho más allá de las dicotomías de género. Ellas se sitúan justo en el lugar intermedio, que es aquel del exiliado. Desde aquí son capaces de ensayar esa mirada telescópica a lo que les rodea. También ellas toman la palabra y lo hacen de una forma completa, rotunda, interesándose por todos esos temas que encontramos en su filosofía, lo político, lo social, la filosofía, lo poético, la mística, la religión. Otro de los protagonistas de esta poética del exilio es, como no, el exilio mismo, que en ellas deja de ser un acontecimiento fatídico y se convierte en un condicionante, en un requisito de la condición humana. Es más, estar en el mundo es estar en desarraigo. Incluso el exiliado se convierte en el prototipo de un habitante de un lugar ideal que es suprafronterizo y transnacional. Por último, Una poética del exilio es también una lección muy acorde con nuestros tiempos, y nos enseña que la amenaza es un catalizador de cambio y que la crisis puede ser también creación y fundación de una nueva realidad.